y el día de hoy vamos a seguir con Assassin's Creed Rogue. Y bueno, justamente la habíamos dejado aquí, en el que por fin pues hemos acabado con este asesino, que la verdad que ha costado muchísimo, que era Hope. Si os interesa, os pasáis por el canal y así lo veis. Y bueno, ya nos hemos acabado con el... no me acuerdo, el Lechesier, ese, Lechesier. Luego también habíamos acabado con Hope, pero anteriormente habíamos acabado con Adewale y también con que se coguase. O sea, ya tenemos unos cuantos asesinos que ya están muertos. Y ahora os voy a enseñar el mapa, ¿vale? Porque ahora nos toca esta misión, que es la siguiente, ¿vale? La tenemos cerquita, ¿vale? Porque he hecho un viaje rápido. Aquí. Tocaría esta, que es la de solo nuestra ley. Y me estoy dando cuenta ahora mismo de que tenemos ahora mismo el viaje rápido aquí al lado. Entonces voy a aprovechar, ¿vale? En vez de ir con barco, voy a coger el viaje rápido este. Se puede, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, vamos a hacer el viaje rápido, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esa misión. Vamos a seguir con las aventuras de Shay. Y bueno, vamos a ver qué tal el vídeo de hoy. Y espero que os guste muchísimo. Y vamos adelante. Venga, solo nuestra ley. Secuencia 6, ya, y empezamos. Maestro Cormac, ¿a qué le debo el placer? Paré para aprovisionar mi nave y oí que el prodigioso Capitán Cook estaba aquí. ¿Hablamos? A su servicio, como siempre. Busco a un hombre. Al Capitán Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Vérendrye. El explorador. He oído hablar de él y de su ilustre familia. Tengo que verlo. Ah, dele recuerdos, por favor. ¿O no? Navegó hacia el este hace unos días. Se dirigía a Anticosti. Cierto. Le aconsejaría precaución. Bueno, ya he estado antes. Pues le deseo muy buena suerte. Navegaré por la Bahía de la Concepción, si es que necesita más ayuda. Muchas gracias. Vale, entonces ahora vamos a buscar al Le Chevalier. Vale, perfecto. El gran maestre está contento, Sei. Lo que has hecho en Nueva York, bueno, sin duda pronto se restablecerá el orden en la ciudad. Nueva York nunca ha tenido orden, Geist. Aunque quizá sin Hope. Tiene que haber sido muy duro para ti, pero has hecho lo que debías. Es lo que me digo a mí mismo. Casi nos hemos librado de los asesinos en Nueva York. Además, esa arpía intentó que volvieras en una caja de pino. No tenía selección. Uy, uy. Fui yo quien decidió unirse a los templarios. Para aquí se está liando. Nos alegramos de que lo hicieras, Sei. ¿Quién sabe? Quizás si no lo hubieras hecho, habrías muerto bajo el filo del maestro Kenway. Vamos a quitarle, aunque sea este barquito. ¡Exacto! Mira, Sei. Al matar a Hope, no solo te has librado a ti mismo y a la mitad de Nueva York, ya está. Sino que también has marcado el camino. Le quitamos el de atrás y ya lo otro que se apañe. Ahora nuestra misión es sencilla. Yo creo que podrán, ¿no? Asesinos destruyan otra ciudad. Eso espero. Oh, mira, tenemos 12 mejoras. Habría que mejorar alguna cosilla, porque ahora que tenemos pasta estaría bien, ¿eh? No quiero parecer insensible, pero ¿qué aprendiste de la difunta damisela? Debe de haber una ruta alternativa por el oeste. Costi es famosa por sus naufragios. Seguro que creen que nadie entraría en aguas tan peligrosas. ¿Nadie? Excepto un loco, quizá. Cuidado con los icebergs, capitán. Vale, aquí, perfecto. Encima no me mojo, de coña. Vale, hay que encontrar al líder de los bandidos. Voy a cogerme, a ver si tengo alguna cosilla. No. Pues nada, me dejaré la pistola por si acaso. Este hombre es una deshonra para todos. La codicia lo ha corrompido y ha puesto en grave peligro nuestro sustento. Solo obedecemos nuestra propia ley. Y nuestra ley decreta que la traición está penada con el más grave castigo. Vale, ¿dónde está? Mira, ahí está.
Es ese. ¿No? Vale, hay que robarle. Antes de todo me voy a cargar al tío ese de arriba, ¿vale? Porque te lo juro que estos dan mucho asco. Y dan muchos problemas, pero muchos. Bueno, espérate tú. Ah, bueno, si va a pasar por aquí... Esos documentos están llenos de símbolos sin ningún sentido. A ese francés le encantaban los secretos, pero estoy seguro de que ha encontrado un gran tesoro escondido. Volvamos al Morrigan. No sé si se podrían defender o algo, ¿sabes? Que tenemos cañones, tenemos armas para algo, ¿sabes? Pero bueno, pues vale. Espérate tú, déjame pasar, gracias. ¡Vámonos de aquí, Sei! Sí, estoy de acuerdo, vamos. ¡Zarpa! ¡Deprisa! ¡No supera al capitán! ¡La armada real! Vale, bien. Me he acostumbrado a eso. Que el rey Jorge se encargue de esos piratas. Nosotros tenemos nuestras propias batallas. Menos mal que tenemos aquí nuestros aliados, los ingleses, que nos ayudan, menos mal. Esto me lo cargo como apetece. Hemos escapado por los pelos y eso no me gusta. Pero hemos encontrado lo que buscábamos. ¿Sabemos a dónde se dirigen los barcos de la Berendrey? No exactamente, pero podemos averiguarlo. Necesitamos que Cook interprete estos mapas. Deberíamos zarpar hacia la costa de Terranova. Vale, vamos a darle a continuar. Perfecto, pues vamos a coger este puntito, ¿vale? Es el que está más cerca. Esto del viaje rápido, la verdad, que hay que aprovecharlo. Cada 2x3 hacerlo, porque no puedes estar todo el rato con el barco, porque entre cabeces el viento va en tu contra. Que te encuentras un barco enemigo. Es imposible, la verdad. Vale, pues mira, ya que estamos aquí... Ahora sí, hombre, en vez de 7000 y pico, ahora tenemos 900 y pico. O sea, no está nada mal. Ahora sí. Uy, qué hostia. Uf, qué hostia. Nah, pero el barco aguanta, estoy contento. Hay que mejorarlo aún, ¿eh? Pero bueno, está bien, para ir tirando está bien. Yo creo que podemos aguantar con todo el juego con el barco así, ¿eh? Espero. Si no, ya ves tú, ¿cuánto dinero tenemos? 21.000, ¿sabes? O sea, está bastante bien. Le podemos hacer alguna mejorilla, porque material tenemos. Vale, pues nada, vamos a darle. Maestro Cormac, no esperaba verlo de nuevo tan pronto. Encontré los mapas de viaje de la Berendrey, pero ha usado algún tipo de código. No logro descifrarlo. Quizá usted pueda. Qué extraño. Es un código muy antiguo.
Ya lo había visto antes. Podría dibujarle un mapa. O podría acompañarme. Ayúdeme a encontrar a De La Vérendrye. Pues entonces es urgente. Muy bien. Navegaremos juntos de nuevo. Hombre, realmente, si te soy sincero, prefiero ir con el barco del otro, pero bueno. Debería haber aprendido a no fiarme de los que se unieron a ese desgraciado. Madre del amor hermoso, ¿qué habrá hecho ese tipo para despertar tanta hostilidad? Para mí solo es un explorador que extendió las fronteras del mundo conocido. ¿Has oído eso? Cañones. Están entre la niebla. ¿Podría ser De La Vérendrye? Podría ser. Se trata de una expedición secreta. No querrán dejar testigos de su travesía. ¡Barco a la vista! ¡Una flota, capitán! ¡Ya los tenemos! Espero que no lleguemos demasiado tarde. Estamos en clara desventaja. Vamos a intentar hacerlo rápido. Poquito a poco le vamos haciendo daño. Muriendo, ¿sabes? Todo el rato. Es que si no nos van a matar. No me interesa repetir otra vez esto. Fuera. Es que ahora son dos barcos chetados, os lo juro. Cuidado, se están reventando. Vamos a huir. Vale, que el otro se queda atrás. Vamos a aprovecharnos ante eso. Sí, porque es que como sean los dos a la vez, yo no puedo, os lo juro, ya lo habéis visto. Os he dejado el barco hecho polvo. Es que hay que mejorarlo. La verdad es que hay que mejorarlo un poquillo. Me lo he pensado mejor y hay que mejorarlo. Vale, bien. Uno fuera. Ya hemos acabado, perfecto. Ahora queda ese.
Vale, bien. Ah, no, se está tocado. Ya, pero... Ah, no le queda nada, ¿no? Vale, ha venido a atormentarnos. No nos va a entorpecer mucho rato. Y a lo mejor nos ayuda a pillar los desprevenidos. Perfecto. Uf, ha costado, ¿eh? ¡A tiro del mortero! ¡Eso es todo lo que sé! ¡Adelante, capitán! ¡Soltad la mayor! ¡Más vela! ¡A toda! Ahí está. Ya lo veo. ¡Es el Kerfo! Ahí está el chevalier. Ese es el barco. ¡Hostia, qué miedo! Debe de haberse quedado atrás para detenernos. ¡Buah, chaval! ¿Pero qué dices? ¿Qué es esto? Venga, venga, hasta luego, acuéstate. ¿Qué es esto, tío? Pero si es enorme el barco. Buah. Yo ya le puedo dar. Bueno, bueno, le estoy dando, ¿eh? O sea que él también da, ¿eh? Esto es un monstruo, tío. Tengo miedo, lo juro. Buah, buah, nos va a dar. Yo lanzo de esto así todo el rato. Que se queme. Quémate. Mira qué divertido, ¿eh? Oh, mira, se ha chocado, pobrecillo. Vaya por Dios. Qué mala suerte está teniendo este hombre. Después de esto va a morir. ¿Es? Ah, sí, sí. Ya, a ver, lo estamos destrozando. ¿Y nosotros cómo vamos? Bien, bien. Vale, vale, de esta se sale, ¿eh? Hay que intentar hacer esto. Que nos haga el menor daño posible. Vale. Buah. Ahí. Perfecto. Madre mía, pues oye. Es un barco muy grande. Pero bueno. Yo me esperaba algo más difícil, os lo juro. No está mal, me gusta. Vale, ya hay que matar al tío este. Perfecto. Vale, pues nada, a ver, voy a subirme aquí arriba. Vale, ahí está. A ver. Tú fuera. Vale, pues nada. Que recarguen. Venga, me voy a cargar unos cuantos, ¿vale? Y luego vamos a por la Belendrin, que va a ser en un momento, me lo voy a cargar. ¿Crees que puedes superarme, chico? He estado mejorando mi puntería. Esta vez estaré en el blanco. ¡Sí! ¿Es todo lo que sabes, templario? ¡Abandona tu absurda cruzada! ¡Hoy morirás en estas aguas! Vale, perfecto. Esta es de la Benendrick. Antes de todo, me voy a cargar a unos cuantos. Oh! Yeah! Sight of him!
ahora sí me lo cargo. Espérate, con espada, espada. Venga. Uy, uy, uy. Este me lo hago, ¿eh? Mira, mira, está tocado ya. ¿Ya? Qué rápido. Uy, uy, uy. Espera, espera, espera. Con calma, ¿eh? Pegarle un tiro. En serio, buah, tío, pero es que te lo juro, tendrán que poner el combate un poquito más difícil, eh. Venga. Ya está, se acabó. Bueno, granjero, ¿sigues creyendo que los templarios tienen razón? Sí, completamente. ¡Serás cabrón! ¡Aquiles y Liam ya se dirigen al norte! Hope tenía razón. Soy una buena distracción. Vale, pues ya está. La Velendry, pues muerto. Muchas gracias, Capitán Cook. De nada, Capitán Cormac. Navegar con usted es ciertamente interesante. Parece que los problemas nos buscan, sí. Díganme la verdad. ¿Pertenecen a una organización mayor? El Consejo del Almirantazgo. Reciben órdenes directas de su majestad, ¿verdad? No podríamos decírselo, aunque así fuera. Quédese usted estos mapas. De la Berendrilla no los necesita. Contactaremos con usted para financiar viajes futuros, capitán. Muchas gracias. Vale, pues ya está. Ya hemos acabado con otro asesino y ahora mismo, si no recuerdo mal, nos queda Aquiles y Liam. Solo quedan estos dos asesinos. La verdad que vamos bastante rápido. Yo me esperaba que haríamos alguna misión más, ¿sabes? Para encontrar la Velendry y tal, pero bueno. Y ahora, vale, a ver. Vamos a ver la siguiente misión. Vale, que sería aquí. Pues vamos para allá. Ya que no hay ni viaje rápido ni nada, pues mientras nos damos un paseo en este barco. Que por cierto que hay que mejorarle algunas cosillas, ¿eh? Aunque espérate, voy a aprovechar. A ver. Vale, no tenemos nada cerca para poder mejorar el barco, da igual. Pero bueno, la verdad es que el barco ha aguantado bastante. Lo que pasa es que no tenía lo de morteros, porque se me ha olvidado comprar munición. Tendría que comprar munición, porque es que si no me van a reventar. Pero bueno, la verdad es que el barco ha aguantado, yo estoy contento. Y la verdad pues que está bien, la verdad. Ahí tenemos otro barco. Estos ya son los enemigos, ¿eh? Si no les atacas, no te hacen nada. Pero claro, si les atacas, pues malo. Van a por ti y encima ese que está atrás también. O sea, es una putada que flipas. Porque mira, si os fijáis, de tripulación voy escaso. Y entonces si abordo el barco y me matan a todos los de la tripulación, creo que pierdo. O sea, nunca me ha pasado, vale, pero a saber. Vale, mira, ahí veo un barco solitario. Uy, uy. Está muy solito, ¿eh? Y me hacen falta hombres.
Sí. Vale, guaguas. Este tiene blindaje, ¿no? Bueno, está bien. Vestimos. Toma, hostia. Ya ves. Toma, destrozo bueno. Oye, ya que estamos, oye, pues mira, hacemos esto, ¿vale? Ya que es que, mira, la misión está ahí al lado. Si aprovechamos, pues hacemos al... Para que veáis cómo es el abordaje de barco en este juego. La verdad que es bastante entretenido. Y así pues consigue materiales y dinero. A ver. Uno fuera. Dos. No sé, me voy a cargar a todos antes de abordar. Ya está. Madre mía. Qué fácil, ¿no? Yo me esperaba algo más difícil, pero bueno, me apetecía ir ahí y cargarme unos cuantos, ¿vale? Pero si desde la distancia es más fácil, pues lo hago así. A ver. ¿Podemos reparar el Morrigan? Sí, venga, lo reparamos. Metemos otro barco. Vale, perfecto. Antes de todo, ¿vale? Voy a parar porque he visto que tenía no sé cuánto dinero. Luego se te acumula y no ganas más dinero, ¿sabes? Entonces voy a aprovechar y voy a coger el dinero. ¿Qué es aquí? Vale, esto es lo de la flota. Aquí podemos mejorar el barco. Me acabo de dar cuenta ahora. Esto es verdad, aquí se podía mejorar también el barco. Yo pensaba que tienes que ir a un sitio del puerto. Y ya está, pero no, no, aquí también. Vale, pues a ver... Los cañones se van a mejorar sí o sí. La fuerza de las balas de cañón también. El mortero, como no, también. Luego... Eso sí. La reserva de mortero. También, venga más. Para que vengan, pues más. Y ahora a ver si podemos mejorar alguna cosita de estas. No... Pero podemos mejorar reserva de aceite inflamable o artillería pesada. Va a ser mejor artillería pesada, ¿eh? Y bueno, si podemos también aceite, pues aceite, oye. Venga. Perfecto, la apariencia la vamos a dejar igual. Y ya está. Oye, ya hemos mejorado un poquito el barco. Perfecto. Venga. Uy, uy, estamos en una zona que no me gusta, ¿eh? Vámonos de aquí. Sí, porque es que ese barco es bastante grande. No me gusta, no, no, no. Vale, que no me vean, que no me vean.
Realmente me podían haber atacado, pero bueno. Pues aquí estamos, la misión Novis Domine, eso. De verdad que vaya nombres tiene este juego a veces. Venga, vamos a comenzar la misión. Maestro Kenway. De la Berendría muerto. Tengo las coordenadas. Sé a dónde se dirigen los asesinos. Pues démonos prisa. ¿Han encontrado Aquiles y Liam el yacimiento precursor? El mundo sigue en pie. Si lo han descubierto, entonces aún no han hecho temblar la tierra. ¡Qué detalle por su parte! Debería haber tiempo. Maestro Gist, quédese aquí. Debo acompañar a Shay. Señor, con todo el respeto, ¿cree que eso es sensato? Como gran maestre, debo investigar este asunto de los precursores hasta el final y presenciar el fin de la hermandad de Aquiles. Vale. El fin de la hermandad. Ojito que no los cargamos aquí, ¿eh? Podría ser, ¿por qué no? Al menos si los asesinos provocan un terremoto, no habrá mucha gente afectada. Bueno, no quiero dejar que tus antiguos amigos destruyan un yacimiento precursor. Sería precioso si no hiciera un frío de 1000 demonios. Ten cuidado al pisar. Este hielo es muy quebradizo. Aquiles y su imponente tripulación. Sabe que no sobrevivirán todos en estas condiciones. Qué deprimente. Pero nos siguen superando en número. Será mejor evitar enfrentamientos innecesarios. Tus asesinos apenas te reconocerán. Vamos. Entremos en la recepción. No, tú no has visto nada, tú no has visto nada. Vale, tú no has visto nada. Hostia, acá arriba hay uno. Bueno, me han visto, da igual. Ya estos se quedan poquísimos, ¿sabes? De 2 tiros, en serio, ¿no estás muerto? Muertos y punto. Espera, espera, espera. Ahí, perfecto. Vale. Vamos, Jay. Hallaré otro camino.
Hombre, aquí hay dos. Y ese pavo está todo el rato dando vueltas. Este tío es tonto. Venga, fuera. Me los quito de encima por si acaso, ¿sabes? Venga. Vale, dos menos. Bueno, tres. En este caso, tres. Espérate, cara, hay más. He's getting away. Must I do everything here? Que no me vean. Bien. Voy a hacer que se vuelvan locos, ¿vale? Pero a full, Venga, que se peleen entre ellos. Ahí, ahí. ¿Sabes? Se matan entre ellos y se acabó. Espérate a ver cómo subo yo ahora. Espérate tú, me van a molestar estos pesados, ¿sabes? Espérate tú, que vienen a molestarme. Dios mío. Vale, tiene pinta de que ya nos estamos acercando, ¿eh? Como podéis ver. Wow, o sea, flipa, ¿eh? Qué imágenes más chulas, te lo juro, Es que no sé qué es, pero mola, mola. Está bien. Vale, hay que tener cuidado. Ya nos ha enseñado que si pasamos, nos matan. Hostia. Vale, con cuidado. Hay que intentar llegar sanos y salvos, ¿sabes? Estamos a puntito de acercarnos en el templo de los precursores. Estamos a nada. Vale. Pues nada. Estamos ya, vamos, a nada. En el templo de los precursores. Vale, ya ahí están. Ojito. Están Aquiles y Liam. Vale. Pues vamos a hacer una cosa, ¿vale? Esto no lo he hecho nunca, ¿vale? Pero prefiero hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el vídeo aquí, directamente aquí, ¿vale?
estamos ya casi al final, porque vamos, creo que el final es cuando acabas con la hermandad y vamos, ya los veis, está ahí Aquiles y Liam. Entonces, vamos a dejar el vídeo aquí, ¿vale? Y ya en el siguiente vídeo, directamente vamos a empezar aquí, justamente donde estamos, en el templo del, o sea, en el interior del templo de los precursores. Y bueno, pues ya veremos lo que pasa, los matamos ahí, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Pero vamos a dejarlo aquí. Porque os quiero dejar con todo el hype y ya luego, pues directamente en el otro vídeo empezamos aquí, en el templo de los precursores. Y claro, sin que nos hayan hecho daño esto, porque nos han pegado antes una hostia que flipas. Pero bueno, pues eso, lo vamos a dejar aquí y ya veremos qué pasa en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Apoyad el vídeo con un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.